Estimado presidente de la Asamblea Popular Nacional de China, Li Changshu, permítame saludarlo con una enorme alegría y con un enorme respeto a usted y a la delegación que lo acompaña, destacando la relevancia de este encuentro entre los poderes legislativos de Argentina y de China, cuyo objetivo principal es profundizar y consolidar las relaciones bilaterales entre nuestras naciones. Esa cooperación nos ha permitido a lo largo del último año avanzar en acuerdos de inversión que lleva adelante la cooperación china por más de 5.000 millones de dólares en centrales de energía, en caminos, en trenes y en inversiones en energía, que para la Argentina son fundamentales para el desarrollo de nuestro pueblo. Y entendemos la importancia estratégica que le da a China a la agenda multilateral y a los organismos multilaterales. Por eso quiero reiterarle la importancia que para la Argentina tendría el pronunciamiento y el respaldo del Parlamento y del Gobierno de China a la negociación argentina frente al Fondo Monetario Internacional.